acá escuché una voz rara cuando venía pedaleando y era el loro ese. Loro o lora, no sé qué será. Hola, buen día. Estoy grabando. A ver si dice algo. ¿Qué come? ¿Come galletitas de agua? ¿Come galletitas de agua? Verdura. Yo de Mar del Plata me fui para Bariloche y ahora de Bariloche para Misiones me estoy yendo. ¿Y usted de acá de Pozo del Molle? ¿Y el oro es suyo? Ah, sí, él se crió ahí, vive con suelto y con la pala. Ah, ¿vuela? ¿Sabe volar? No sabe volar, no aprendió nunca. Ah, ¿de chiquitito lo tienen? ¿Y qué, macho o hembra? Hembra. ¿Hembra? ¿Y aprendí, sabe hablar muchas palabras? Sí, por ahí dice, mamita, mami. Así que, ¿cómo le pusieron Felipe? Felipe. Felipe es hembra, pero bueno, se equivocaron y le pusieron. No, porque no sabíamos, cuando era chiquitita no sabíamos. Claro. Ya lo bautizaron así. Así que estás acá, Diego. Sí, ando viajando en bici y hago videos, viste, porque subo a YouTube. Tuvo video. ¿Pasar a mí en YouTube después? No, ¿por qué? No me das permiso para que te suba. No, yo lloro. Al oro, bueno. Voy a tratar de no poner la parte en la que hablas vos. No sabía que me estaba grabando. Ah, bueno, está bien. Pero no querés salir en YouTube, te paso el nombre del canal y te mirás ahí en YouTube. Te ven los vecinos. Sí, no, ¿Ah, sí? No, usted no estoy arreglado, así nomás. Nah, si está bien, si yo salgo también así, con sombrero, con barba, salgo así nomás. Hola, Felipe. Hola. ¿Cómo anda Felipe? Felipe. Felipe. Hola. A mí no me tiene mucha confianza todavía. No me responde a mí. Hola. Hola. Dale. Por ahí o te metes. Hola, ¿qué tal? ¿Manda? ¿Todo bien? Acá. ¿Qué? No lo quiero ver. A usted le tiene confianza, a mí no, todavía no me tiene, no entró en confianza conmigo. Y encima, un beso, darle un beso da un poco de miedo con el pico ese que tiene. Ay, no, ella. A mí no me hace. Come como el caramelo, le da así ella. Sí, ¿qué? ¿Se lo dan? ¿No, nunca mordió a nadie? Nosotros no. A nosotros no, a los otros sí. Ah, claro, a los desconocidos. ¿Qué quieres?
¿Qué quiere? Te muerde despacito, ¿no? Sí, a mí no me hace nada. Es como un mimo que te hace. Sí. Hola, Felipe. ¿Besito? Hola, no. Hola. ¿Cómo, Felipe? ¿Dónde quieres ir? ¿Ah? ¿Dónde quieres ir? ¿Ahí? A ver, chivo, ven, chivo. A ver, chivo. A ver, chivo. A ver, chivo. A ver, señor, ven, chivo. Ah, sí. Oh, sí, y son. ¿Más que un gato? ¿Más filo que un gato tiene? No, porque ella quiere, tiene miedo de caerse, entonces se prende. Ah, claro, aprieta. ¿Y qué, digamos, cuando están así en estado salvaje, son carnívoros? Bueno, no, no. No, no son. No, solo no, comen verduras, sí, frutas. Comen semillas, todas esas cosas, pero acá porque se lo acostumbró a comer milanesa, chorizo, mortadela, le gusta. Claro, está domesticado. Sí, de chiquito. Y tiene ese algo acá y no ha probado allá adentro, entonces a verme. Y le gusta estar acá afuera, ¿no? No, en serio, no me dan permiso para poner. Le gusta porque están los chicos en el recreo, entonces. Ah, le gusta escuchar. Sí, le encantan los chicos, se emboba con los chicos. Ah, mira. Pero se pone estúpido con los chicos. Vienen los chicos acá y. Bueno. Y se pone. Una cosa que se enloquece. Ah, sí, cuando que. Cuando tuvo lo de la pandemia que los chicos no estaban, estaba triste. Ah, ¿en serio? Claro. ¿Se notaba que estaba triste? Sí. Claro, no veía el movimiento. Claro, sí, un cambio, ¿no? Porque ya estaba acostumbrado. Estaba acostumbrado todos los días con los chicos y de repente no verlo. Así que, ¿qué? ¿Canta, habla de todo cuando están los chicos? Sí, cuando están los chicos, sí. Bueno, yo subo video a YouTube. El canal se llama Pata al Pedal, así que, por favor, ¿puedo subirla? Por favor. Así grabo, así subo toda la conversación y eso. Ah, todo vas a subir. Sí, yo subo todo lo que puedo subo. ¿De dónde sos? Soy de Mar del Plata. Salí hace un año y un mes salí allá de Mar del Plata. Me fui para Bariloche, recorrí ahí la zona, la Patagonia, hasta enero de este año. Y ya a mediados de enero me puse como objetivo ir a Misiones. ¿A Misiones? Sí, porque allá en marzo ya empieza el frío en la Patagonia, ¿viste? Claro. Así que tenía que arrancar para el norte. Así que bueno, ahora estoy acá en Pozo Hermoye con dos mujeres de acá del pueblo que están. Son acá de Pozo Hermoye. ¿Y son las dos de parientes son o no? Mi mamá. Ah, tu mamá. Ah, así que, y bueno, el loro Felipe es de ellas. Es cansado, Felipe. Y justo enfrente hay una escuela, así que sé que es medio chiquilín el loro, le gusta jugar con los chicos. Sí,